¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Viene tú? ¿Cómo andas? Aquí andamos con un buen de calor, brother. Sí, no manches, está bien cañón. ¿Cómo se llama tu stand, bro? Estamos como Edward Geckos y Reptax. Reptax y Edward Geckos. Esos dos. Mi compañero Dave. Perfecto. Igual traemos lo que son geckos leopardo y traemos dos crestados. Pero ya se nos fue uno. Ya están grandes, ¿verdad? Sí, ya están un poco grandecillos. Los leopardos sí vienen en, ahora sí que en todos tamaños. Traemos fases, como diría el buen Miguel García, bien poderosas. Bien poderosas, muy fases poderosas. Bien poderosas, man. Raptor White and Yellow, Tremper White and Yellow, Trempers. Estos son los más poderosos que traemos acá. Después siguen unos Bell, unos Rainwater. También sacamos ya algunos adultos que fueron reproductores en la temporada pasada, pero pues ya sacamos unos holdbacks ya más, no te los quedaste tú, más ya chidos. Los sacaste. Ajá, exacto. Sacamos unas cosas más chidas, entonces dijimos estos machos pues ya van para afuera para seguir teniendo mejor calidad. Es parte de... Sí, es parte. Bueno, nos estamos enfocando un poco más en la calidad que en la cantidad. ¿Cuál podría decirse que es tu línea, tu fase, la que estás mejorando? Mi fase, el sonar. ¿Cómo es? Se conforma de Max Now Bell, Enigma. ¿Qué es albino el Bell? Ajá, sí, es uno de los tres tipos de albinismo. Pero fíjate que tuve la oportunidad de comprar una Super Snow Bell Enigma White and Yellow. Esa me costó 8,000 pesos, pero tuvo un huevo retenido. Y dejó nada más como 3 crías y ya murió por el huevo retenido que tenía. Pero esa es mi fase, la chida. La que andas puliendo. Sí, sí, sí. Sobre la que ando publicando con... Es la misma especie. Genial. ¿Tienes facilidad de pago, brother? ¿Cómo podemos encontrarte en redes? Mira, en redes sociales me puedes encontrar como Edward Geckos. Todo Edward Geckos. Canal de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter también tenemos. Ahí podemos hacer preguntas, cotizaciones. Sí, ahí me pueden. Ahora sí que yo, cuando tengo tiempo, les contesto preguntas, aunque no me compren. Supongo que en tu página publicas todo lo que tienes disponible. Disponible, sí, cada, más o menos una vez al mes, cuando hay geckos disponibles, los ponemos y ahí nos mandan al privado. Genial, Eduardo. ¿Algo más que quieras decir, Ron? No, todo. Eso es todo. Manda saludos allá al canal, también a tu canal, que se suscriban. Saludos, muchas gracias. Ahora sí que, si me puedes dejar aquí... Claro. Todo va a estar enlaces, aquí en la pantalla. Qué chido. Perfecto. Ahí, tenemos ahí algunas guías de cuidados básicos de leopardo. Ahí si nos pueden seguir, pues qué chido. Y que le den like a este video. ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo andas? Bien, amigo. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo se llama el stand? Es de Marad Exotics, hermano. Marad Exotics. Sí, Marad Exotics. ¿Qué tienes ahí en tus manos, bro? Traigo un buito tambor, nada más para llamar la atención, güey. Para llamar la atención. No más. Está bien bonito. Sí, está chiquito, le hace falta crecer un poquito más. Y bueno, en general en el stand, ¿qué traen el día de hoy? Pues en esta parte casi tenemos puros reticulados, que han sido reproducidos de varios creadores que ya conocen, ¿no? También ahí como los de Lobo Vadillo y todo eso. Entonces son como estas boas, pitones reticulados, tenemos tortugas, cría, y allá de ese lado tenemos tortugas adultas, hermano. Un poquito unos elodermas, tarántulas, hermano. Y de ese lado, esos invertebrados también tienen. Esos 10 estantes son de venenos. Son de venenosas, hermano. Allá en los venenos, ¿qué tenemos? Casi todos son crótalos. Todos crótalos, tenemos dos aquistodones, el cabeza de cobre y el biliniatus, pero todas las demás son crótalos, hermanito. ¿Puro ejemplar, accesorios? No, accesorios, termostato, placas, todo eso pues no acá con nuestros compañeros, pero pues nosotros solamente los bichos. Okay. Ya muchos conocen a Marad Exotic y pues... Perfecto. ¿En redes sociales cómo están? Como Marad Exotic, Marad Store, o yo, es Facebook personal, es Sector B de Bravo, Lemus Lemus. Ahí pues todos los cosa, publicamos, duda, todos en todas las entregas son personales y hay envíos. Ya saben pues obviamente no, ya conocen a Marad Exotic, a Marad y sin ningún problema. Y ya por último, Bruno, ¿cómo ves el evento hoy, día sábado? Está muy bien, ¿no? Aunque obviamente ha habido unos con más gente, con muchísima gente. Con mi amigo el Toledito que anda acá. Buscando saludos, bro. Hola, macho. Saludos, saludos. Saluda, huevito. Para YouTube. Presumiendo las iguanas, mira. ¿Qué fase es esa? Esa es albina, hermano. Albina. ¿Y la otra? Es Mira, vela esta.
chulada. Sí. ¿Cuál te gustó más? Las dos. A mí esta no me gusta, pues te la puedes llevar por grabarnos el día de hoy. ¿Algo más que quieras decir, Bruno? Pues que pasen, que vengan, que hay muchas promociones, que no se dejen llevar por las ideas de que es muy difícil tener a lo mejor una mascota exótica o un animal en casa. O sea, es muy fácil y aquí claro, les podemos explicar todos sus cuidados, hermano. Súper bien. Bueno, pues muchas gracias, brother. Vale, mi hermanito. Chequen, amigos, lo que compré. Exactamente. Compré un bicho, pero hasta la casa voy a hacerle el unboxing. Listo. Y bueno, estamos con el Capitán Juárez. ¿Cómo está, Capitán? Bien, bien, Miguel, gracias. Aquí bienvenido. Andamos en su stand. ¿Cómo se llama su stand? Bueno, aquí el stand se llama Black Wall Dog, que son perros lobo. Tenemos, bueno, vamos a dejarlo que ya descanse, porque todo el día estuvo trabajando y sigue trabajando. Anda bien portado. Sí, la verdad es que son ejemplares con un carácter muy padre. De hecho, si puedes ver, estamos tomando fotos con niños, con mujeres, con personas de la tercera edad y ellos sin ningún problema. Y pues lo que se busca es precisamente estar produciendo este tipo de ejemplares para empezar a hacer trabajos como los que ya viste con los perros en casa. Sí, de hecho vamos a iniciar ese tipo de trabajo. Pero es poco a poco, ¿no? Sí, es poco a poco. Ese es parte del objetivo del stand. Es parte del objetivo, exactamente, empezando a ahora sí que en cuanto se empiece a, ¿cómo se llama? A reproducir con un mayor porcentaje de perro que de lobo, vamos a empezar a trabajar tanto la detección, guardia y protección, ¿por qué no algunos perros de asistencia, ¿no? Terapia de asistencia. Muchos pudieran decir, oye, eso no es posible, pero pues aquí está, lo puedes tocar, mira. Él convive con niños, convive sin ningún problema, mira. ¿Ya viste? Oye, muy manso. Sí, de hecho ahorita ya está un poquito aburrido ya de todo el día estar aquí. Sí, 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 es pesado. Nosotros también ya andamos así como cansados, pues así me imagino es. Que él también. Y luego tanta gente, ¿no? Tanta uh-huh. gente que llegó aquí, animales. Entonces, pues la verdad es que los invitamos a que vengan, a que los conozcan, a que convivan con ellos, interactúen y se van a dar cuenta, pues, la belleza de estos animales. Ahora cuéntenme un poquito de su experiencia en Animalia. ¿Cómo se ha sentido? La verdad, padrísimo, padrísimo. Yo creo que muy contento de estar en un evento tan importante donde se está, pues... Dando a conocer, ¿no? Dando a conocer, exactamente, ¿no? Y aparte, inculcando la cultura del bienestar claro. animal, de las especies exóticas legales, ¿no? Y, exactamente. Pues esto nos va a obligar o nos ayuda a evitar el tráfico de especies uh-huh. Pues ilegales, que esos tráficos muchas veces pues quedan pues, en el camino, ¿no? Se mueren sí. los animales por la forma de que no vienen correctamente. Sufren mucho los animales. Exacto, yo creo que es lo correcto. Y aquí, bueno, pues la gente puede venir a conocer muchas especies, desde cocodrilos, serpientes, geckos, de todo. La verdad es que padrísimo y los invitamos a que vengan a Animalia. Perfecto, otra vez sus redes sociales, Capitán. Claro que sí, tenemos IFKK9 y tenemos el canal de YouTube que es Explorando el Mundo Animal. ¿Vamos a estar mañana también? Todavía mañana hasta las 7 de la noche. ¿De 10 a 7? Sí, de 10 de la mañana a 7 de la lo noche. Lo vemos también el día de mañana, Capitán. Aquí vamos a estar. Gracias. Un abrazo a todos, que tengan un excelente sábado. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Aquí andamos, brother. Fenix Reptiles, ¿verdad? Así es, Fenix Reptiles. ¿Qué tenemos el día de hoy en tu stand? Pues algunos de los que nos han nacido este año, hace 3 meses y hace 2 meses. Y lo que quedó de 2021, algunas hembras que quedaron en el criadero, como aquellas. Esta también que tengo, esta tiene un año, 2 meses. Un añito. Es un ejemplar que dejamos pequeños. Tratamos de ahora dejarlos más pequeños. Es lo que te iba a preguntar, acerca del crecimiento de una reptil. Yo sé que puede crecer lo que tú quieras. Sí. ¿Qué recomiendas tú? Yo recomiendo, depende de tu PIMS o instalación, que la mayoría las tenga los más pequeños posibles. Si eres una PIMS y puedes tener una gigante, pues para exhibición, pero una que sepas que es de muy buen manejo.
En realidad ninguna es agresiva, pero hay unas que tienen un carácter como de cría, nerviositas. Uh-huh. Esa nunca recomendaría yo que la llevaras a adultez. Que la crezcas. O sea, gigantes, sí, perdón, a gigantes. Estas tienen un año 4 meses y a pesar de ser hembra, va a poder ser reproductora en 2 o 3 años sin ningún problema. ¿Sí? Claro, va a pesar 20, 25 kilos cuando sea adulta, pero va a ser pequeña. Por ahí se comenta que incluso estos ejemplares más pequeños llegan a poner más huevos que las grandes. Pues más que más, lo que pasa es que la cantidad de huevos está más sujeta a la genética, se hereda la cantidad de huevos. Perfecto. O sea, si tiene reservorios de grasas y está sana, va a poner, si ella genéticamente tenía el potencial de poner 50, te va a poner 45, 50 igual, aunque pese 25 a ella o 50 kilos. Muy bien, entonces, ¿qué opinas del power feeding? No estoy nada de acuerdo. Nada, puedes, por un periodo máximo de 2-3 meses, darle fuerte a un ejemplar, por ejemplo, un macho que quiere llevar a la reproducción, pero las hembras no. Y las hembras sí tienen de por sí la predisposición a almacenar grasa. Ahora súmale un power feeding, van a ser, es demasiado. Van a ser siempre propensas a grasa. Repercute con la salud del ejemplar. Sí, claro. Totalmente. A nivel cardíaco creo que les afecta mucho. Digo, no soy veterinario, pero cardíaco. Tiene que ser, ¿no? El exceso de lípidos va a repercutir. Los órganos están al límite, pues. De acuerdo. Entonces, bueno, aquí están un poquito de los ejemplares que tiene el buen Diego aquí. Y te iba a preguntar, ¿cómo te podemos contactar? ¿Tienen tienda física o todo es en línea? Pues no tenemos tienda física, pero cualquiera que esté en Guadalajara y nos quiera pasar a conocer el criadero, y también se puede considerar que es un punto de venta. Claro. Es avisarnos un día antes. Estamos en Guadalajara, Jalisco, uh-huh. Por zona Bugambilias, Periférico y López Mateos. Y por redes sociales estamos en Facebook, Instagram, ya tenemos TikTok. TikTok, venga. No sé si se los dejo o se los digo. Va a aparecer aquí. Ok. Entonces, y estamos Miguel, que está ocupado con un cliente. Brother, mi tocayo. Mi socio y Diego, su servidor. Y estamos en WhatsApp contestando cualquier duda. Genial. Pues yo los veo ahí en redes sociales siempre. Andan duros, ¿eh? Duros, gracias, duros. Gracias. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir, Diego? Pues nada, que nos vengan a visitar mañana o al rato. Bueno, no sé cuándo subas. Y si no, a la siguiente expo. Al parecer va a haber una pronto. Y pues no dejen de ver el contenido. Cada vez subimos más contenido informativo para que la gente deje de satanizarlas y se anime a tener algo así. Claro que sí. Muchas gracias, Diego. ¿Qué onda, Mabel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que te encontré por aquí. Ya te habías tardado. Sí, ¿verdad? ¿Tienes tu stand? Sí, así es. Tenemos aquí. Teníamos otro, pero no nos llegó producto. Entonces, pues ya no se pudo poner absolutamente nada. Pero bueno. Tienes un poco de pitombola, retix. Y nada más. Y bueno, gecos. Y gecos. ¿Me puedes explicar un poco? Sí, claro que sí. Tenemos por aquí gequitos leopardos, nominales y tremper. Aquí tenemos reticuladas SD, ya sabes, enana. Super dwarf, ¿no? Ah, exactamente. Esta es una nominal del tamaño normal de las mainland. Y bueno, y arriba tenemos jaguar lavender, jaguar plati lavender, platichino, jaguar plati. Ahí veo una pogona, oye. ¿Por qué sí, hay una pogona? Sí, hay una pogona. ¿Por qué hay una pogona? porque sí está en venta. Está a la venta, sí, ok. Es. Con permiso, ¿eh? ¿Qué más tenemos por acá? Pues prácticamente tenemos pues ahorita así, puro retic. Ajá. Retic, sí, ahorita retic. Burmesitos y pitones bola, apenas van a nacer las pitones bola, los burmeses pues hasta la siguiente temporada. Oye, ese está genial, ¿qué fase es? Sí, ese es una jaguar plati. Ya sí. Tienes un buen de experiencia con la retic, ¿eh? Pues algo, ¿eh? Luego de pronto sí se me llega a ver. Ya no, ¿sabes qué es la táctica de vista? De vista. Ya, eso es lo más importante. Ya te das cuenta si traen motley, si no traen motley, traen plat y así. Y pues con la cruza lo deduces al 100, así, te la sabes, en corto. Te la sabes. Sí, oye, bueno, aprendí del mejor. La verdad que mi maestro fue Max y mi modo de decir... Ahí anda. ...que no aprendí nada bueno. Sí, hay que sacarle provecho, oye. ¿Verdad que sí? Oye, ¿y cómo te encontramos si queremos adquirir algún ejemplar tuyo? Bueno, me encuentran en nuestras redes sociales como en Facebook Reptil Woman, en Instagram Reptil Woman Reptil Woman 01, en YouTube igual Reptil Woman, en TikTok también estamos así como Reptil Woman. Mándenos mensajitos si les interesa, tenemos planes de pago con tarjeta, etcétera, mucha oportunidad para que adquieran un ejemplar y sobre todo que todo el tiempo estamos orientándolos todo el tiempo, así que pues no hay pretexto. Genial. ¿Algo más que quieras decir?
pues nada, anímense muchachos, anímense, las retics son hermosas, todo reptil es hermoso, hay que perder el miedo y pues nada más. Pro retics, ¿no? Sí, bueno, a mí me encantan los burmes, yo soy de burmesita, burmes. Viene mi bebé Zeus, lo traigo para las fotos, nada, déjate, lo enseño para que vean, sí, Zeus siempre tiene que salir, como de que no. Claro que sí, no puede faltar, miren, sí. Ahí está. Aquí está mi bebé. Está descansando porque ya hubo un arduo trabajo. Ya se estresó ya. Ya no, salen por ratito, nada más les damos 40 minutos. En este caso que hubo mucha gente, 3 veces al día salió. Está bien. Y se acabó, ya no hay más fotos, lo procurando siento, hasta mañana. Su bienestar. Siempre, y más él, o sea, él es mi amor. No podría. Perfecto. Pues qué bueno que te encuentre aquí. Ahí lo tienen, amigos, para que vengan a animarse y compren con Reptil Woman. Así es. Calidad 100%. Sí, yo te compré algo, ya ni te has de acordar que te compré. Te compré algo hace 2 años. Sí, no me acuerdo. Una pitón bola spider. Debe de estar hermosa porque viene de mi criadero. Claro, claro, calidad. Ahí la tengo. Sí, no, de verdad que están bien bonitas. Entonces, qué bueno que las sigues cuidando. Ya sabes, ¿sí? Que igual, digo, ya agarraste experiencia, pero igual el día que tengas duda, mensajito y ahí andamos como perfecto. Siempre. ¿Sale? Súper, gracias. Gracias, cuídense.